Bueno, seguimos aquí en el maravilloso mundo de la pintura con nuestra invitada muy especial, María Antonieta Peña. Mire, dale, sigue sin miedo. Ay, el color que sigue. Ok. Ajá. El burgundy. Así, así como va recorriendo cromáticamente. Ajá. Eso es. Luego sigue el naranja. El naranja. Uh-huh. Me dijiste manchar y yo estoy manchada. Sí, es que eso se llama manchar. Bueno, me lo estoy tomando muy en serio. Sí, señor. Ay, ajá, ahora venimos sí, el, con el amarillo. Voy a poner aquí más. Uh-huh. Amarillo, pollito. Uh-huh. ¿Qué es para ti el color amarillo? ¿Qué te dice el amarillo? El amarillo es un color de mucha inspiración del día. El amarillo es luz. El amarillo acerca. Sí, el amarillo es una pintura que acerca. Hasta ahí nomás. Y mira lo que voy a hacer ahora. Solamente coloco el blanco. ¡Wow! Mira, aquí vamos. Y limpio. Con la técnica Gerardo. Mire. No, esto se llama pincelada. Pincelada. Mira. Sí, es una técnica de frotado. Mira. ¡Wow! Y va al centro. Mira, le da la... La textura. Exactamente, la textura. La textura de la flor, mira. Qué bello. Mira. Bueno, en las de acá vamos a pintar de claro, de oscuro a claro. A claro acá. Ok. Entonces vas a colocar el color oscuro acá abajo. Muy bien. Para que nos dé la profundidad. Y con pose de mano en bolsillo como despreocupada. ¿De qué? Si estoy preocupada. No, pero ya lo estoy disfrutando. Ya lo estoy disfrutando, ya, sí. Me relajo y lo disfruto. ¿Por qué cuando avanza el programa es que empiezan a disfrutar? Este programa lo vamos a hacer más o menos ¿de cuánto tiempo? ¿Más tiempo? ¿Qué queda más de tiempo? Dos horas. No. A petición de los invitados. De los invitados, porque como llegan todos nerviosos a medida que va avanzando, es claro. Que le ajá. Muy cuando bien. Se dan cuenta que es colocar pintura fácil. Esto habla mucho de... De la personalidad. Y de las cosas de la vida también, que uno siempre las ve como difíciles, grandes, no sé qué. Y cuando las enfrenta, claro. La cosa es mucho más es que sencilla. Siempre uno a lo desconocido le tiene miedo. Eso es correcto. ¿Sí? Colocas, limpiamos un poquito el pincel. Mira. Ajá. Y coloque el amarillo. Creo que hasta me voy a atrever a pintar en mi casa. Sí, sé que lo vas a hacer porque es una técnica muy fácil. Te voy a avisar, pero no te vayas a reír. No. Oye, pintar rostros humanos es difícil. No, nada es difícil. Tú dices, pues para ti no es. No, porque casualmente aquí ya pasó. ¿Sí? Claro. ¿Con quién fue que pasó que hizo una Z? ¿Con quién? Con el pana Joel. Ay, sí. Sí, aquí estuvo. Claro. Y salió el rostro de él, porque todos lo vieron. Empezó de una Z. ¿En serio? Sí. Mira, entonces de aquí viene así. Apresionado y limpiamos. Espectacular. Presionamos. Impresionante. Y limpiamos. Presionamos. Me da risa las formas de mi... No, ahí tote de... Ahora sí, vuelve a... Toma esta área de aquí, mira. Ajá. De oscuro a claro. Oscuro a claro para acá. Muy bien, manchamos. Esto está como sucio. No importa, no importa. Lo puedes limpiar. Mira. Ok. Aquí lo que abunda no empalaga. Ok. Dale. Pero mire qué rico, ya le va cogiendo como el sazón. Como ¿sí? El cariño. Ajá. No, en serio, ya le agarré como el cariñito. Claro. A ver. Además que es rico pintar. Es delicioso. Relajante. Bueno, ¿cuáles son las noticias que más te gusta dar? Porque hay unas que espero que no las... Que tienes que darlas, pero no son... Sí, a veces no son... No son como muy agradables. Y bueno, realmente que me gusta darlas todas. Yo creo que es una manera de vivir... De vivir lo que está pasando cuando tú lo estás narrando. Aquí. A veces... Más. Ah, mira, fíjate, también. Claro. A veces, o la mayoría de los casos en el noticiero, pues uno llega directo a leer la noticia sin que... Sin ninguna previa preparación no, ni nada de eso. No, solo de lo que te hayas enterado por allí en el transcurso de la tarde o de la mañana, pero generalmente las noticias son instantáneas y bueno, al momento de... O sea, las de última hora. Es correcto. Uh-huh. Lo que ha sucedido en la tarde, bla, bla, y en ese momento llegas al noticiero. Y bueno, me gusta leerlas todas, pero hay obviamente algunas que no son muy
como agradable. Muy agradable. Sí, sí, pero bueno. Pero hay que darles. Pero hay que darles. Y eso sí que es un poco sí. Harto. Mira, barremos aquí. Mira. Borramos acá, mira. Ahora, en esta parte de aquí, te voy a enseñar un truquito para que las flores empiecen a soltar. Muy bien. Entonces colocamos algo de oscuro. Mira. Para ir soltando los pétalos. Y de aquí colocamos amarillo. Si te das cuenta, lo mismo que tú hiciste, de un claro a un oscuro o de un oscuro a un claro. Mira la hoja cómo la vamos a hacer. Vamos aquí, manchamos. Y en esta forma cargo el pincel. Lo seco, hago una doble carga. Coloco algo de blanco. Y mira. ¿Y cómo se llama eso que estás haciendo? Pincelada, ¿sí? Okay. Es el dominio y el manejo del... Insisto. ¡Wow! Pero mira, ajá, o sea, yo no haría aquí. Eso ni en... Mira, no, sí lo vas a hacer. Mira, no colocamos aquí y le voy a dar la vuelta al pincel acá. Vamos a irle colocando hojitas en esta forma. Y de paso vamos a ir rematando lo que es el acabado de la flor. Entonces, mientras nosotros seguimos pintando aquí en el maravilloso mundo de la pintura con María Antonieta Peña, ya volvemos, vamos a una pausa que ya regresamos.